Gracias por estar en sintonía. Vámonos de inmediato con la información meteorológica. Muchas cosas pasando en gran parte de lo que es el país. Primero que nada, comencemos a hablar acerca de ese frente que estuvo atravesando porciones del sur del país en Texas. Vea que todavía las temperaturas se mantienen muy frías en gran parte de lo que es nuestro país. Kansas City con 50 grados, 41 en Denver, en Texas. Incluso la temperatura también ha bajado. En California nos mantenemos con temperaturas un poquito frescas. 61 grados en San Francisco es la máxima, mientras en otros puntos como en Los Ángeles nos quedamos en los 74. Pero bueno, hablemos de nuestra región. Hoy la temperatura máxima en Visalia, 67 grados, 62 en Fresno, 54 en Lemoore, y seguiremos con este mismo patrón de temperaturas verdaderamente frías. Mientras tanto, en nuestra imagen de satélite radar, seguimos con condiciones invernales, como puede ver, muy cerca de Wichita, incluso en los Grandes Lagos, en Chicago. Se estuvieron registrando demoras en los aeropuertos y hasta este momento todavía continúan. Así que hay que estar muy al pendiente. Si va a viajar en los próximos días, tome sus precauciones. Mientras tanto, vea que nuestra imagen de satélite radar localmente estamos viendo algunos nublados, principalmente al norte de Fresno, así como también el área de Delano. Nuevamente esta madrugada nos volveremos a enfrentar a parches de niebla densa. Recuerde conducir con mucho cuidado. Ya a partir de las 10 de la mañana el panorama estará mejorando para el Valle Central. Y el pronóstico extendido, la lluvia regresa a partir del miércoles, se mantiene con nosotros hasta lo que viene siendo el sábado, y misma historia también para lo que es el área de Bakersfield, con temperaturas máximas en los 66 y las mínimas en los 47. Bonita tarde.